Tú ten cuidado. Ah, cógela. No, no la abras, no, no la abras, no, no. A ver, un palo. ¿Que si tiene, que no, que si tiene una bomba? Ah, sí, coge, coge. Los indicios apuntan claramente a que el lugar donde fue encontrada la bolsa no era casual. Alguien la había dejado allí. ¿Quién fue? No lo sabemos. Okay. Hostia, tú y ¡Olo, olo, olo! Días. Hay mazo de dinero, ¿eh? Pero... La bolsa negra contenía dinero, billetes sin marcar. Tú, chaval. Tío. Suelta eso, ¿eh? Lo encontré yo. Que no, tío. Tío, comparte. Se produjo un forcejeo. Uno de ellos iba armado. Con una navaja. Venga, ya. Nada, tranquilos. Tío. Mira, lo repartimos entre los tres y ya está, va. Vale, vale. Por mí vale, sí. ¡Que se escapa! La persecución se prolongó a través de los lugares más icónicos de Talamanca del Jara. Como por ejemplo, el Puente Romano, uno de los lugares más esenciales de la villa, representado en su escudo junto con el río Jara. La Cartuja, una construcción del siglo XVII conservada hasta nuestros días. De San Juan Bautista. ¿Sabéis que en Talamanca, en Costa Rica? Ojalá un día viajemos allí. ¡Ojalá! Chicos, ¿cuántos podemos?